Martín, porque como ustedes lo pueden ver en sus pantallas, ya está Carlitos con nosotros. Listos. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, contento ya, inicio de semana, a gusto aquí. Se nota, tú se siempre nota, sonriendo. Siempre contento, como siempre. Y nosotros también sonriendo porque ya nos vas a preparar algo de comer. Así ¿qué vas a es, preparar ahora? El día vamos a preparar un sirloin en salsa de granada muy rico, un fruto de temporada riquísimo, la verdad, Para que lo degusten allá en casita, para que se vean rápidamente ya los ingredientes. Ingredientes en pantalla, por favor. Así tienen los ingredientes en pantalla. Vamos a empezar. Vamos a empezar a darle temperatura a lo que es aquí a nuestro sartén. Vamos a ver aquí funciona. ¿Sale? Uh-huh. Obviamente tenemos ahí los ingredientes: 150 gramos de carne de sirloin, una pieza de papa cambray, 3 piezas de granada, 180 gramos de azúcar, 250 mililitros de agua. Cantidad necesaria de sal, cantidad necesaria de pimienta, cantidad necesaria de romero, al igual de aceite. Perfecto. ¿Sale? Obviamente yo aquí tengo ya los ingredientes. Ahorita aquí de este lado ya tengo yo lo que es mi ollita. O pueden ¿esto utilizar... también la vamos calentando una vez? Ajá, igual o ya nos la tenemos ahí ya con agüita. Okay. Ajá, ya tenemos ahí con agua. Tenemos aquí la granada, que es lo primordial de nuestro corte, lo de la salsa. ¿Sale? Está rico porque le da un sabor agridulce, ¿verdad? Así, le da un sabor agridulce, mucho contraste de sabores. Okay. Que es lo importante aquí en la cocina. Pues ¿sale? Manos a la obra, mi querido. Ok, vamos a empezar. Tenemos aquí lo que es el aceite, Andy. Si me puedes ir ayudando claro a irlo agregando, sí, por favor. Vamos a ir agregando ahí un poco el aceite. ¿Tú me dices cuánto? Échale. Ahí es, con eso. Aproximadamente son 2 cucharaditas y media de aceite para nuestro sirloin. ¿Sale? Tenemos de este lado lo que es ya lo que es la sal, la pimienta. Vamos a iniciar aquí, tenemos aquí lo que son nuestros... Vamos a poner, por favor, otra vez los ingredientes en pantalla, por si alguien, pues, por ahí quiera anotar. Así es, allá en casita, para que se vean rápidamente con la plumita, las amas de casa, las que mamás, también todos, ahí, todos. También todos. Ahí en Facebook pueden aplicar el screenshot. Sí, el ¿no? screenshot ya ahorita, ya es lo nuevo de ahorita, ¿sale? Tenemos de este lado lo que es el corte de sirloin, vamos a irlo poniendo aquí, ¿sale? Tenemos obviamente lo que son las hojitas de romero, que es lo primordial, lo que le da el sabor, el aroma, lo rico aquí a nuestro corte de sirloin. Aquí tenemos nuestro romerito. No sé romerito. Si se alcanza a escuchar, no acerca, pero se escucha el... Sí, se escucha el... El hervidero del aceite. Lo riquísimo, ¿da? A ver, te voy a cruzar poquito. Sí, adelante, Andy. Este lado tenemos la papita cambray. Vamos a hacer las laminitas. Vamos a ponerlas también ahí junto con el corte para que agarre el sabor, para que agarre todos los sabores. Ay, del romero. Qué rico huele. Para que... Aquí tenemos, vamos agregando aquí las papitas. Esa es la papita. Cociendo. Así es, la papita cambray, que es la que necesitamos para... Ahí está corte, la papita. ¿Sale? Aquí lo tenemos, ¿sale? De este lado tenemos la granada. Voy a explicarles rápidamente para hacer la salsa. Obviamente ya de este lado ya tengo en punto de ebullición lo que es el agua. Okay. Vamos a ir agregando lo que es la granada, que ya tengo de este lado. Uh-huh. Vamos a ir agregando, Landy, aquí de este lado. ¿Te ayudo? ¿Ya está? Vamos a ir a de este lado que tiene la cucharita para si me gusta ir meneándola. Sí, claro que sí. ¿Sale? Obviamente de este lado también ya tengo lo que es el azúcar, que es lo que nos va a ayudar. Obviamente ahí en casa la tienen su agüita en punto de ebullición. Agregamos el azúcar, dejamos que reduzca alrededor de 12 a 15 minutos. Vamos a ir agregándole aquí de este lado, Andy. Uh-huh. Agregamos todo el azúcar, vámonos. Por no. Si les falta ajá. Dulzura en así es, por vida. Si le falta, ¿sale? De este lado, si me puedes ir ayudando a darle vueltita al sirloin. Uh-huh. Obviamente, como les comento, ya tenemos lo que es la salsa. Vamos a empezar a hacer en forma envolvente, a ir envolviendo lo que es la granada, la agua, el azúcar. Mientras, probablemente yo ya tengo acá de este lado lo que es el corte de sirloin, ¿sale? Ya tengo lo que son las papitas cambray. Ya tengo igual con sal, pimienta y romero. Y de este lado vamos a empezar para ya pasar a lo que es nuestra licuadora. Okay. Ya lo que tenemos, la granada y el azúcar, lo pasamos a la licuadora. Se licúa todo previamente, pasas aquí a lo que aquí vamos a hacer magia. Así es, vamos a hacer magia porque obviamente por cuestiones de tiempo ya traigo lo que es la salsa de granada, lo que nos va a hacer para nuestro platillo, ¿sale? De ese lado, como siempre les he dicho, tenemos que es lo básico, lo primordial de la cocina. La limpieza. La limpieza, de la vista nace el amor, obviamente. Y tú eres platillo, experto en prepararlo. Así es, tenemos que hacer que... ¿Sí? Que los platillos, que todo se vea bonito desde cuando llega el platillo hacia el comensal. Claro. ¿Sale? Tenemos de este lado. ¿Cuántas veces no ha habido comida rica que la vez dices... Ajá, no me gusta, sí, no me gusta. ¿Me podrías pasar un poquito la cucharita? Sí, claro que sí. Por favor. Ok. De este lado tenemos ya la cucharita, ya tenemos lo que es el sirloin. Obviamente ya lo tenemos también las papitas. ¿Tú vas a decirme pues, esto? A ver, tenemos adelante. Aquí eso. Vamos a ir maneando, ¿sale? Va. Vamos, el corte lo vamos a dejar aquí a un término 3/4, ¿sale? Se me está que esté riquito. Boca. Aquí tenemos el romero,
lo que es la papita, si gustan verlo ahí previamente, ya está listo ya para emplatar el platillo, ¿sale? Tenemos de este lado ya vamos a retirarlo de aquí del plato. Ok, del sartén. Del sartén. Para el plato. ¿Sale? Aquí, como les comento, ya tengo previamente la salsa y vamos a pasar lo que es al emplatado, ¿sale? Aquí tenemos la salsita, vamos a ponerlo aquí de este lado. Vamos a escurrir un poquito la grasita. Bueno, pues sí, ayudando a escurrir, así es. Y vamos a emplatarlo, ¿sabes? Vean nada más la técnica. Y se vea bonito, ¿sale? Puedes pasar las papitas primero, que va a ser lo que es la basecita de... A ver, dale. Que te ayudo. Aquí tenemos... el experto en emplatado. Aquí tenemos las papitas, que son las que les comentaba, las papitas cambray, ¿sale? Okay. Que va a ser el acompañamiento de nuestro corte. Perfecto. ¿Ok? Tenemos aquí las papitas. Ahí van vamos las a ir agregándolo. Papas. De este lado, ya vimos a alguien que va entrando aquí rápidamente a la cocina. Ya se ve. Ya se ve, se siente. Ve tenemos aquí ya sí, el chirlón. Aquí nada más huele rico y ahí así viene. Es. Tenemos aquí lo que es, que la granadita, es bonito, que va a ser para nuestra decoración. Oye, pero... Tenemos aquí la salsita. ¿Qué aquí es está esa, ya está la salsita y nuestro romerito que le va a dar aquí el toque. Nada más. ¿Sale? Okay. Y aquí tenemos nuestro platillo. ¡Delicioso! En salsa de granada. Así es. ¡Ay, mi oído! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Les arrancamos. ¿Eh? Bravo, bravo. Y tienen su platillo. Ve nada más. Vean la delicia. Ricura, la presentación que tiene ese platillo, como les comento, es lo primordial. Okay. La vista nace el amor del platillo. Pues... Para nuestro comensal, para el cliente, para todo tipo de personas. Y es lo que decíamos, ¿no? Que la granada le da ese sí, bueno, la más... mermeladita, sí se puede llamar mermeladita. Sí, sí. Le da un toque dulce y la granada es. Encima es como los chiles en nogada, ¿no? Que le da ándale, ese... Ándale, de hecho, es ahorita es temporada de los chiles en nogada por lo mismo. Hay que aprovechar la granada, señores. Así es, momento donde todo mundo, todos nuestros, ahora sí que, amigos, todos los que estamos en esta gastronomía, empezamos con los chiles en nogada. ¿Por qué? Porque es momento de hacerlos, es cuando ya está aprovecharla. La de granada. ¿Dónde te podemos encontrar para ver claro este sí, tipo de platillos? Claro que sí, Andy. Más. Estoy ahí como Chef Costilla Coronado en Instagram y como Carlos Costilla Coronado en Facebook. Ahí síganme en mis redes sociales. ¡Ah! Sin ningún problema, ahí viene el cuchillo. No traigo micrófono, no puedo hablar, ustedes hablen. Pues en lo que ahí, mi querido... En lo que mi querido gusto prueba, nosotros también, porque aquí nos vamos a corte o nos vamos a cualquier cosa y aquí nos comemos todo lo que hacen. Nos vamos a ir a la entrevista de la que hablábamos al principio de Space Jam, pues para ver qué nos tiene preparado.